Seguimos aquí frente a la comisaría Quinta y bueno, estamos aquí con familiares de Matías Blanco, otro joven lamentablemente muerto por la inseguridad en Avellaneda. ¿A qué se debe tu presencia hoy aquí? A mí me mataron a mi hijo hace 2 años y yo siento que cada muerte es revivir nuevamente el dolor que sentí cuando mataron a mi hijo. Y que esto va a seguir, que les va a tocar a todos, que en algún momento nos va a tocar a todos si nadie lo frena. Por eso creo que igual la manera de compartir el dolor es esta, el estar juntos y el pedir justicia, seguridad. Cosa que lamentablemente no tenemos. Después de 2 años y ocurrido lamentablemente este hecho en Avellaneda, ¿algo cambió? No, yo no tengo nada. No tengo nada todavía. Tanto, bueno, más allá de la partidaria y lo político, digo, hay nuevas cámaras, hay más móviles, ¿algo cambió en Avellaneda? Igualmente, yo te digo algo, esto no es Avellaneda, yo creo que es toda la zona sur. Nosotros tenemos una estadística ficticia, porque no existe, pero nos comunicamos por internet y es un muerto por semana en la zona sur. Tenemos un muerto por semana, lo que va del año son 47, tenía contado, ahora son más. Ya debemos estar cerca de los 50 en la zona sur. Hablamos de, Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, todos los lugares de la zona sur, estamos igual. No, ¿compartís no lo que dicen otros vecinos, que lo que falla realmente acá es la prevención? Sí, por supuesto, falla todo. Yo después de 2 años he golpeado puertas de intendentes, policías, fiscalías, falla una comunicación entre ellos y nosotros estamos desamparados. Yo siento que estamos desamparados. Temo por mis sobrinos. Si quiero yo me voy a vivir a Brasil, pero esto va a seguir así. Por último, mañana hay una convocatoria masiva en las redes sociales para una marcha de toda Avellaneda y todo Zona Sur, pero en Mitre de las Flores, en Wilde. Sí. ¿Ustedes como familiares acompañan? Nosotros acompañamos a toda la gente, invito a toda la gente de la zona sur, Mitre y Mitre y Las Flores a las 19 horas. Nos vamos a unir todos, así como también está programada una el 8 en Mitre y Rivadavia también, la podemos hacer acá también. Me parece que es la manera, no tenemos otros medios. Bien, no, gracias. Justicia. Estamos aquí en Wilde frente a la comisaría, bueno, con Marcelo, uno de los familiares de, lamentablemente, el vecino fallecido, Javier. ¿A qué se debe esta marcha? Para pedir por la seguridad, no solamente de la región, sino de todo el país. Es una representación, pequeña representación, pero es representativa. La policía ya está trabajando en el tema, digo, amén de esto, ustedes están buscando más seguridad, prevención para todos los vecinos, amén de este caso en Avellaneda. Sí, está trabajando en el tema, no lo dudo. Pero no queremos que haya más Javier, más ninguna persona muerta por negligencia de nadie, ni por derechos que no existen. Marcelo, el día de mañana se está convocando una marcha masiva, sí, para toda Avellaneda y Zona Sur, pero sí, con el epicentro en Wilde. ¿Esto a qué hora va a ser? A las 7:30 de la tarde y esperamos a todos los vecinos. No solamente de Wilde, No, todo aquel que se quiere sumar, de toda Avellaneda. ¿Sí? De Quilmes, de quien sea. Repetí, mañana el horario y el lugar. Mañana, Las Flores y Mitre, 19:30 horas, acá, ¿sí? En Wilde se hace. Muchas gracias. Para todos. Gracias. No, gracias a vos.
Estamos aquí en la puerta de la comisaría nuevamente por tercera vez. Esta vez acompañado masivamente por los vecinos de toda Avellaneda. ¿Qué es lo que sentís? Tristeza por lo que pasó, pero esto es lo que quiero sentir, el apoyo de toda la gente. Que la gente se despierte de esta pesadilla de una vez por todas. ¿Qué es lo que reclama? Seguridad y justicia. ¿Por el caso de usted o por otros también? Por cualquiera. Porque hoy nadie está exento de pasar lo que pasamos nosotros. Cuando uno piensa que no le va a tocar, pero yo pensaba de esa manera y en este caso no. En el día de ayer ha cambiado el comisario, ha asumido el comisario Torres. ¿Esto calcula que va a cambiar en algo la seguridad en Avellaneda? ¡Lo oficial, Darío, entregador! Es tan difícil y está tan podrido todo esto, que por más que pongan a otro comisario, la desconfianza de la gente sigue siendo existente. Acá no lo va a solucionar un comisario, lo va a solucionar la ley en cuanto actúe como corresponde. Y que dejemos de... el pueblo de pagar para mantener a toda esta infraestructura, tanto de los medios que tienen que hacer cumplir la ley como aquellos que no. ¿Estas marchas van a seguir en el tiempo? ¿De qué? ¿Estas marchas van a seguir en el tiempo? Esperemos que sí. Esperemos que nunca se acaben hasta que la seguridad no sea establecida.
derechos humanos estamos. Seremos humanos, seremos derechos. En la marcha que hagamos, vayamos todos con pañuelos negros. Porque nosotros tenemos los derechos humanos, no los chorros. Todos vamos a convocar para que vayamos todos con pañuelos negros. Porque no nos dan ni cinco de pelota, no tenemos derechos humanos. Así que vamos a marchar si es posible y vamos todos con pañuelos negros y con las pancartas, no de Javier solamente, de todos los que murieron. Estamos en democracia y si seguimos así vamos a llegar a 30.000 muertos. Con la única diferencia que nosotros estamos sentados en la platea mirando cómo lo matan adelante nuestro. Así que marchemos y también pidamos por los derechos humanos que nos corresponden. Al señor de Villa de Lina, vamos por otra movilización gigantesca. Usen la computadora para poner fecha. Vayamos al Congreso. Vayamos, vayamos donde nunca fue nadie, a Olivos, a Olivos. Y no vayamos nada más por la policía, vayamos por los jueces corruptos, por los que nos representan en el Congreso. No somos golpistas como nos quieren hacer creer. Somos gente que no estamos en contra de nadie, sí a favor de la vida. Nos están matando como moscas. Y nosotros somos los que bancamos a esta inmundicia. Vayamos por la justicia corrupta. Vayamos por los que nos guían en el Congreso. Vayamos a Olivos, donde no fue ninguna manifestación. Usemos la fuerza, la paz, la bendición de todos nuestros muertos para ir a decir lo que sentimos. Esto no puede terminar acá, como pasó con la chica, con la maestra, con el muchacho de la pizzería, con los Bloomberg, que los matamos porque dijo que era ingeniero y perdió lo más preciado que tiene uno, un hijo. Vayamos por todos los corruptos. Usen las máquinas, fijemos fecha y marchemos. Gracias por ustedes.